Yo, Nuria, una pregunta que te quería hacer es, ¿qué diferencias percibís en temas de conciliación entre España y Argentina? Diferencias y similitudes, ¿en qué nos parecemos si nos diferenciamos? Bueno, pues entre España y Argentina hay, como tú bien dices, similitudes en muchísimas cosas, en casi todas, y entonces lo que tenemos como muy común es una historia de mucha organización jerarquizada. Y la jerarquía te lleva a rigidez, la rigidez te lleva a tener miedo de un cambio hacia la flexibilidad. Eso es algo que estamos en las dos naciones pues, intentando superarlo, ¿no? La diferencia entre Argentina y España simplemente es que nosotros hemos empezado 5 años antes que vosotros en todo este tema. Entonces, hemos avanzado un poquito más en movilizar empresas y hay más empresas metidas en el tema de IFREI, aunque todavía no han sido acreditadas, ¿no? Pero sí hay bastantes más empresas que están metidas en las certificaciones y en el tema de la flexibilidad. Porque a través de los medios de comunicación primero, luego a través de los premios, luego las certificaciones, y todo eso ha sido un buen caldo de cultivo para que cambiáramos toda una sensibilización de un país en el cual antes no estaba bien visto pedir flexibilidad y ahora la gente está legitimada a ir allí a las empresas y decir, bueno, ¿y de los horarios qué? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pero por otro lado, aquí yo veo que vais mucho más rápido en algunos temas. O sea, yo creo que con 7 años, ¿verdad? Pato ha tenido un avance espectacular. Y yo diría que quizá, no sé, la única diferencia pues será que vosotros estáis en Latinoamérica, nosotros en Europa, pero que no hay más. La gran diferencia sí está en las empresas. O sea, cuando preguntas diferencias entre países, digo, bueno, cuando miramos los datos agregados, pues sí que hay alguna diferencia, pero son pequeñas. Lo que importa es en qué empresa estoy trabajando y cómo son los líderes de esa empresa. Entonces eso sí que ya no tiene nada que ver. Y no es tanto que seas argentino o que seas español. Es qué tipo de paradigma tienes en la cabeza y en el corazón. Es un paradigma mecánico en el que estás viendo personas que son máquinas, en realidad, y son números. Es un paradigma más psicologista, que a veces te quedas enganchado en que tienes que tener a la persona contentita y de vez en cuando hay que darle azucarilla y de vez en cuando, bueno, pues como un animalito, ¿no? O tienes un paradigma de persona completa con vida después del trabajo. Y eso ya depende de cómo has vivido, cómo te mueves cada día, en el día a día, cómo tomas las decisiones y si tienes la gafa bien limpia para entender que son personas o todavía la tienes distorsionada. El gran problema que tenemos para el cambio necesario es que las gafas están distorsionadas. Como he dicho, por el éxito que les ha llevado a pensar que a pesar de tomar decisiones incorrectas, que no tienes en cuenta el impacto en la gente, tienen éxito en la eficacia a corto plazo. Y eso va generando gafas cada vez con más dioptrías y más falsas dioptrías, con lo cual no ves nada. Bueno, pues ese es el gran tema. ¿Cómo limpiamos la gafa de tantísimos líderes que están ahora con mucho poder en compañías? Y yo creo que poco a poco vamos a irlo limpiando, ¿no? A través de la información, a través de las buenas prácticas, de todo lo que vayamos informando y de lo que podamos hacer para medir y a partir de las mediciones comparar. Y una de las preguntas tenía que ver cómo hacemos para sumar más. Desde Confie hemos armado hace ya 2 años un club IFREI, un club de empresas en las cuales están estas tres y otras más, con 30 ya. Justamente nos reunimos para aprender juntos. Creo yo que el cambio lo estamos haciendo, los avances se están viendo, pero como bien decíamos antes, todos sentimos que estamos empezando, ¿sí? Aunque yo sigo insistiendo que España creo que nos lleva mucho más, no solo en tiempo, sino obviamente en experiencia, en consolidar estos procesos. Pero bueno, estamos siendo protagonistas cada uno desde su lugar, sea el poder convenio, de un cambio que yo creo llegó definitivamente para quedarse. Creo que las nuevas generaciones son un nuevo agente de cambio, todo esto que moviliza, como en su momento fue la incorporación masiva de la mujer al mundo del trabajo. Y con estos aliados y con estas personas que, como digo, son las que internamente son las que movilizan estas grandes compañías que, en el fondo, vuelvo a insistir, creo yo, están en manos de líderes y ojalá que sean cada vez más sensibles, ¿no? Para apostar por este. Por mi parte, muchísimas gracias a las tres empresas que nos acompañan, que han sido reconocidas. Gracias a Nuria por acompañarnos esta semana. Y gracias a la labor de los medios, ¿no? Ojalá que en este cambio también ustedes se sientan protagonistas y no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer solos, ¿no? Ojalá que lo hagamos todos juntos, ¿no? Alguien decía por ahí, si quieres llegar rápido, anda solo. Si quieres llegar lejos, vamos juntos. Un poco mi invitación como académica, invitando y sumando a empresas, sumando a los medios, sumando a la agenda pública. Ojalá que vayamos juntos, ¿no? Y creo yo, como al final de
camino nos espera a cada uno la felicidad, estoy convencida que vamos.